Bueno, no ha salido muy bien, como yo quería, pero como tampoco vosotros tenéis que hacer lo que haga yo, sino que lo tenéis que mejorar, pues tampoco estoy preocupado, ¿vale? quería hacer una falseta del maestro Paco Lucía, por bulerías, y es una falseta que bien analizada, te das cuenta de que bueno, de que la digitación es muy interesante, ¿no? Fijaros que siempre vamos haciendo los dedos 1 y 2, o 2 y 4, o 2 y 1, bueno, o 4 y 2, se puede ir hacia adelante o hacia detrás, ¿no? Pero desplazando lo que es la posición, llegamos a completar la técnica para hacer esta falseta. La falseta os puede costar 15, 20, 30 minutos en cogerla y aprenderla, ¿no? Lo malo siempre es dominarla. Se tiene que tener paciencia para tocarla bien. Yo todavía estoy en ello, ¿eh? Bueno, os voy a decir que sobre la prima, empiezo en el primer compás, por supuesto. Yo he hecho un poco de compás aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2. Y me he ido en busca de la falseta. En la prima hago. Fijaros que lo que he hecho, 1, 3, 1 y aire, ¿eh? Ese es el ritmo que tiene que llevar las notas para encuadrarlo en lo que es el compás de bulería, ¿no? Entonces, y que lleve esos acentos, ¿no? Que necesitamos en esta falseta. Y es. Vale, y ahora hacemos. Fijaros que el primer tramo y el segundo he hecho 3, 1, aire. Y luego en la segunda hago 3 y 1. Ahí donde acabaríamos esta primera parte, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Le voy a dar un poquito de ritmo para que veáis cómo, ¿vale? El ritmo que lleva. Luego fijaros, nos vamos en busca de la segunda parte, ¿vale? Y ese dedo índice que está en el, o ese dedo 1, ¿vale? Que está en el primer traste de la segunda, lo desplazamos hasta el 3, ¿eh? No va a empezar la melodía ahí, la melodía va a empezar en el cuarto traste y con el segundo dedo, pero fijaros que yo ya he puesto la mano de tal manera que todo lo que voy a necesitar ahora lo voy a cubrir sin necesidad de desplazar la mano, ¿eh? Es decir, que hemos acabado aquí esa primera parte, nos vamos al tercero y hacemos. Fijaros que hago 4, 6, 4, 3, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Más despacio. Y ahora subo otra vez al 6. Y en la tercera hago 5 y 3, con el dedo 3 y 1, que por eso ya os hablaba de la digitación y que me queda muy, muy, muy cómodamente, ¿no? Viene todo muy cómodamente porque hemos desplazado los cuatro dedos, la mano, y de esta manera cubrimos todas las notas que nos hace falta, ¿vale? Es esto. Tener cuidado con los silencios, que hay notas que duran más y hay notas que duran menos, ¿eh? Y está hecho a conciencia, ¿no? A ver, voy a ir al principio a ver cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? En el tiempo número uno, ¿vale? Empiezo. Primera parte, ¿no? Nos vamos en busca de la segunda, desplazamos.
fijaros que me voy a la tercera, a la tercera cuerda, y hago con el dedo 3 en el quinto traste, y en el dedo 1 y en el tercer traste de la tercera, acabamos esta segunda parte, otra vez. Y ahora, fijaros que lo que voy a hacer ahora, entonces, después de esta segunda parte, tenía el dedo primero de la mano izquierda en el traste 3 de la tercera, pues ahora lo desplazo, bueno, desplazarlo, sino lo cambio a la cuerda, a la prima número 2, a la segunda, lo pongo en el segundo traste y aquí hago... Ya lo sé que lo he hecho muy deprisa, ahora voy a hacerlo más lento y sería siempre, si os dais cuenta, este dedo se afianza aquí, pero lo cual no quiere decir que empecemos aquí, empezamos en el tercer traste de la segunda y hacemos, fijaros que hago 3, 5, 3, 2, 5, 3, otra vez. Segundo de la al segundo traste de la segunda, y para terminar ya con el dedo 2 en el tercer traste de la tercera y en el segundo traste de la tercera el dedo 1. De esta manera abarcamos a toda la melodía sin necesidad de desplazar la mano una vez la hemos ubicado allí donde nos hacía falta, ¿no? Bueno, vamos a ir aclarando y viendo cómo hemos empezado y cómo hemos llegado hasta aquí, porque estamos a la mitad de la falseta, ¿no? Otra vez, muy despacio, y así vamos recordando cómo hemos subido hasta aquí. Vámonos. También que si voy a tiempo, me voy marcando con el pie el metrónomo, me doy cuenta que entro a I, a contratiempo. Esta falseta entraría ahí, en el 1, y luego empezaría. Tan, tan, 1, tan, ¿vale? Entraría a contratiempo. Tener cuidado porque os podéis cruzar, ¿vale? Entonces, otra vez un poquito más rápido, ¿vale? Sería... Aquí ya haríamos esto para descansar. Tiraríamos para arriba, golpe, y para arriba otra vez. A ver todo. Y haríamos un ragueo de tres dedos. Yo lo recojo, si no queréis recoger, queréis hacer solamente... Perdón. También lo podéis hacer, pero yo recojo, hago... Hacemos este la mayor, con dos dedos, y de paso vamos a dejar que ese dedo 1 esté en la cuarta y en el sitio que nos interesa, para hacer esta segunda parte y además hacerla con esta misma digitación, ¿no? Ahora os lo enseño. A ver otra vez, vamos a hacerlo hasta aquí, incluso con este poco de ritmo para terminar de completar el compás, ¿vale? Lo voy a hacer todo seguido.
Entonces, si lo queréis guardar, si lo queréis silenciar y prepararlo en busca de la otra melodía, pues no pasa nada, ¿eh? Estas son las pequeñas cosas que luego uno va descubriendo y se va permitiendo hacer a medida que adquiere más conocimiento y más rapidez con la guitarra, ¿vale? Pero también puedo hacer y prepararme ya, ¿vale? Lo dejo a vuestra elección, ¿vale? Bueno, pues estamos en la cuarta y en el segundo traste, ¿eh? Como hemos hecho la mayor, pues resulta que solamente tengo que levantar este dedo, el dedo 2, para que me quede aquí y hacer. Fijaos lo que hago. 3, 5, 3, 2, en la cuarta, y pisando en el segundo traste con el primer dedo, hago 3, pero fijaros que el dedo es el 2, cuidado, hago 3, 5, 3, 2, y luego hago 5, 3, 2, y en la quinta, con el dedo 4, piso en el quinto traste, y con el dedo 2, piso en el tercer traste de la quinta, Ahí es donde quiero acabar esta frase, Entonces, fijaros también en el ritmo de las notas. No se puede tocar nada, no se puede tocar nada que no se tenga claro en la cabeza, ¿vale? Entonces, otra vez. Esta es la primera parte de esta segunda parte de esta falseta, ¿no? Supongo que me seguís, venga, va. Fijaros que ahora he desplazado el dedo que lo tenía al tercero, de la cuarta, lo he desplazado al uno, de esa misma cuerda, de la cuarta, y hago 1, 3, 1, aire, 3, 1, aire, y en la quinta hacemos 3 y 1, do y la sostenido, ¿vale? ¿Otra vez? Para finalizar, tal como tenemos la mano, vamos a tocar los trastes 2 y 4, hacemos, fijaros, la cuarta, aire, 2, aire, en la quinta toco el cuarto, toco la cuarta al aire, y luego ya, cuarta, perdón, cuarto, en el traste, sobre la quinta, estoy tocando la quinta, la quinta cuerda, pero hago quinto, do, aire, y ahí acabamos. Lo voy a repetir, esta última segunda parte, ¿no? La vamos a repetir, a ver cómo hemos hecho esto. Y ahora, ¿vale? Y ahora para acabar ya, tal como está la mano, en la cuarta, si veis que, como yo digo siempre, las cosas se tarda muy poco en pillarlas, en aprenderlas, y lo más difícil siempre es dominarlas,
¿no? Pero esto solamente se consigue con paciencia, con trabajo. Nos vemos.